continuando con nuestro programa, yo les quiero comentar a todos que nos visitan desde la Compañía de Teatro Experimental. Estamos junto a Constanza Marchán. Bienvenida, Constanza. Buenas, gracias. Y también junto a Fabián Roa. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien. ¿Y tú, Marcos? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por estar esta mañana junto a nosotros. Y bueno, para comentarnos acerca de lo que va a ser un estreno, una gran obra, ¿cierto? Así es. Resulta que este jueves a las 7:30 de la tarde en la sala Schaeffer de la Universidad del Biobío vamos a estar estrenando lo que es la obra de Don Anacleto Avaro, de la connotada dramaturga nacional Isidora Aguirre, quien, como muchos sabrán en la casa, autora de una de las grandes obras del teatro chileno, que es la pérgola de las flores. Esta actividad es completamente gratuita para la comunidad y es auspiciada por lo que es la ilustre Municipalidad de Chillán en conjunto con la Universidad del Biobío y el Departamento de Cultura. Buenísimo. ¿Y esta obra, cuál es la temática de la obra? Es una comedia, es como algo más llamado al público, sí. Sí. Ah, que hacen interactuar además. Es como tratar de estar, bueno, esto está para todas las edades. Ah, ya, sí, para todo público. Para todo público. Eso es lo beneficioso de esta obra. Así que los invitamos a que vayan, que la entrada liberada, así que aprovechen de integrarse un poquito al teatro y que la familia completa se dé un tiempito para... poder visitar, sí. ¿Cierto? Bueno, la Compañía de Teatro Experimental lleva trabajando hace tiempo ya. Sí, hace bastante tiempo. A visitar, y me imagino que va a ser a todas luces un exitazo. ¿Cuántos actores vamos a poder ver en escena? 6 actores en escena. 6 actores en escena. Sí, pero la función de este día jueves tiene cierta particularidad, que las personas que vayan a vernos van a tener la oportunidad de ver 2 obras en 1. ¿Ah, en serio? ¿Va a haber como una previa antes de la...? Sí, vamos a hacer este estreno de la obra de Don Anacleto Avaro, que es una obra orientada principalmente a la familia, y luego de ella vamos a mostrar un antiguo clásico de la compañía, que en este caso es La criatura indefensa, de Anton Chekhov. Son ambas obras son comedias. Que están orientadas principalmente al público familiar, donde nuestro exigente público chianejo va a poder ir y reír de buena manera. Para divertirnos, ¿cierto? Bueno, la compañía de teatro, más o menos acá, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Dónde funcionan? Bueno, nosotros partimos en el año 2013, que en ese entonces éramos el Teatro de la Universidad del Biobío. En el 2016 nos independizamos y comenzamos a trabajar bajo el nombre de Teatro Experimental. Por lo regular nosotros nos reunimos en la sala Enrique Gajardo de la biblioteca municipal. Ah, perfecto. Generalmente hacemos ahí nuestros ensayos. Trabajamos 2 días a la semana. Y el equipo, digamos, se junta 2 veces a la semana, como tú bien decías, puede ensayar. ¿Cuáles son los desafíos que tienen para esta presentación del día jueves? Que siga esto creciendo, que a la gente le guste, como les decía yo, que se integre, que le tome gusto al teatro, que los jóvenes se integren a estas cosas, que los beneficia. Llevan el arte, la cultura, además, de manera gratuita, es una tremenda oportunidad. Una oportunidad gigante, la música, el teatro, así que de verdad están todos invitados y no se van a arrepentir porque hay hartas sorpresas. Así que... ¿Les parece si reiteramos la hora y el lugar donde va a ser? Va a ser este jueves 30 de agosto a las 19:30 horas en la sala Schaeffer de la Universidad del Biobío, en el centro de extensión ahí frente a la plaza. Completamente gratis para la comunidad. Completamente gratis para la comunidad, ¿cierto? Ahí estamos viendo el afiche promocional de lo que va a ser esta presentación, que como tú bien decías, vamos a tener 2 sorpresas, porque también va a haber otra obra que vamos a poder disfrutar de manera gratuita para reírnos, para divertirnos, para acercarnos un poco al arte y la cultura. El nombre de la obra se llama Don Anacleto Avaro. Don Anacleto Avaro. De Aguirre, y Una criatura indefensa, de Anton Chekhov. ¿En qué consiste La criatura indefensa? Bueno, este es un cuento que formaba parte de una obra mucho más grande que presentamos para el estreno del Teatro Municipal. Relata la historia de una mujer que va a un banco a pedir un seguro de cesantía para su esposo. Ya. Esta, al recibir la negativa del gerente del banco, como que estalla en un ataque de locura y deja la escoba, literalmente, que es, en el fondo, es una comedia bastante hilarante, bien lúdica, pero que en el fondo guarda como una crítica hacia la indiferencia de la burocracia. Y que suele suceder con bastante frecuencia, además, ese tipo de cosas, claro. Otra situación y caso, ¿cierto? Ahí estamos entonces, sala Schaeffer, Centro de Extensión Universidad Biobío, jueves 30 de agosto a las 19:30 horas, entrada liberada, una excelente oportunidad para acercarnos, ¿cierto?, al teatro, al arte, todos invitados, por supuesto, entrada absolutamente gratuita, y para poder también apoyar el teatro local y nacional. Así es.
Bueno, yo les quiero desear mucho éxito pues, en este estreno y habían presentado esta obra antes. Es que oficialmente la vamos a tener acá en Chillán. Oficialmente sí, el estreno va a ser acá. Porque habíamos tenido algunas presentaciones de esta obra, pero en comunas. Lo habíamos presentado en el Carmen, en San Fabián de Alico, en San Carlos. Pero no habíamos tenido la oportunidad de hacer un estreno oficial acá en la comuna de Chillán. Así que ahora se dio la oportunidad y vamos a tener la oportunidad de mostrar la obra al público local. Excelente, entonces, pues desearles mucho éxito y bueno, ahí estaremos comunicándonos para ver cómo fue también la recepción del público. Gracias Fabián, gracias Constanza y bueno, que les vaya muy bien en esta presentación. Muchas gracias. Y nosotros junto a los chicos del Teatro Experimental nos vamos a ir a una pausa comercial. Sigan junto a nosotros, aún queda mucho más Coffee Break.